¿Y cómo es la diferencia entre las públicas y las privadas? Porque usted me mencionaba esto, la inversión que han hecho para justamente mantener la matrícula y que los chicos puedan recibirse, tener una profesión, un oficio, la carrera superior terminada. Digo, hay una competencia, a ver si se quiere, desleal, aunque no sea la intención, entre las universidades públicas y las privadas, donde se segmenta también la cuestión de clases en este sentido, aquellos que no tienen o son de bajos recursos optan por la pública porque, vamos a decirlo de esta manera, no le queda otra, y mientras tanto ustedes tienen que capear desde la privada, desde los profesores, a todos los gastos del funcionamiento de una universidad. Acá en la Argentina, yo para saber diferencias, ¿no? Acá en la Argentina todavía la institución que se salva pública son las universidades. Siguen teniendo mayor prestigio las universidades públicas que aún las privadas, a pesar de que es todo lo contrario en lo que está pasando en las entidades intermedias, escuela secundaria o privada, ¿no? O primaria, mejor dicho. ¿Cómo es el tema en Colombia? ¿Hay una desigualdad de trabajo, si se quiere, o de ofertas ante las expectativas académicas? Yo creo, Horacio, que el trabajo aquí, digamos, aquí en Colombia tenemos un número total de unas, entre privadas y públicas instituciones en el marco de la Ley 30 de Educación Superior, que llamamos aquí en esa normativa que nos rige, tenemos más o menos unas 300 instituciones de educación superior. Algunas de ellas técnicas profesionales, otras instituciones, digamos, universitarias y otras universidades propiamente, pues en el concepto propiamente de lo que conocemos como universidades, pero todas prestando el servicio educativo en un nivel superior, evidentemente muy alineado, digamos, en particular a los niveles para los cuales se forma a nuestros estudiantes. Unas 300 instituciones más o menos tiene Colombia, entre públicas y privadas. Evidentemente, en el número de matrículas, estoy hablando, te dije, un 52% de cobertura. Colombia tiene en este momento, en la cifra que tengo en mente al día de hoy, unos 2.360.000 estudiantes matriculados, tanto en públicas como privadas. Bien. Trabajamos muy integradamente, yo creo, y el órgano que nos integra es precisamente el que te decía ahora, ASCUN, que es la Asociación Colombiana de Universidades, donde estamos públicas y privadas. Las públicas tienen un modus operandi propio de lo que significa el apoyo del Estado Claro, claro. a todo a su financiamiento. ¿Y el Estado no Nosotros apoya a las privadas en materia salarial, por ejemplo? no tenemos un apoyo, la Ley 30 de educación superior no nos entrega esos apoyos, el Estado no nos entrega apoyos. Aquí la educación, pues, es sin ánimo de lucro, tanto privadas como públicas, pero especialmente las privadas sin ánimo de lucro, y nos sostenemos, digamos, o nuestro financiamiento es Con la propio de los matrícula. ingresos por matrícula. Claro. Otras acciones posibles de proyectos, consultorías, auditoría, generación de conocimiento, constitución de OTRIS, como llaman hoy en día, donde el conocimiento generado termina siendo aplicado en necesidades reales, en alianzas y convenios que la universidad, pues, puede tener en el marco de su autonomía universitaria. Bien. Pero el Estado no nos entrega recursos a nosotros, los gestionamos por nuestros propios pecunios. Bueno, lo ha hecho muy bien entonces, padre, y sus antecesores, porque estamos viendo una universidad magnífica en el tema de las imágenes. Francisco. Sí, señor. Padre, pues precisamente queríamos también que nos contara un poco sobre qué tan inclusiva es la educación superior en Colombia, qué tanta oportunidad hay para el estudio, no solamente por lo económico, sino también en todo lo que podemos nosotros abordar desde ese término de inclusivo. Francisco, a mí me parece que esa es una excelente pregunta. También seguramente Horacio la tenía allí en su corazón y en su mente. Evidentemente uno no puede hablar de educación si no piensa en la razón de ser de ese proyecto educativo, cualquiera que sea el nivel, en función de hacer mucho más evidente
los procesos de equidad, de inclusión, de justicia, de desarrollo de nuestros ciudadanos y de nuestros estados o de cada una de nuestras sociedades. La educación precisamente para la inclusión. La educación para la equidad, y yo creo que esa es la apuesta grande que nuestros países, especialmente en este contexto de nuestros países en desarrollo, en esta geografía sur de nuestros continentes, estamos haciendo todo el esfuerzo por lograrlo. ¿Cómo incluimos mucho más al talento humano de nuestras regiones, naciones, estados, en unas dinámicas de equidad, en unas dinámicas de justicia? Y la educación es el factor más importante que puede realmente ayudar a que eso suceda. Sin educación, muy difícil. En Colombia, yo creo que se hacen ingentes esfuerzos precisamente para alcanzar ese sueño de equidad. Sabemos que hay desequilibrios, sabemos que esa es la lectura crítica que debemos hacer del mundo actual, de la sociedad en general, no solamente en Colombia, en América Latina, en nuestros países, donde la cancha, digo yo, siempre está así. La Sí, cancha no está así, a propósito de Argentina y su fútbol, y de Colombia y su fútbol. La cancha está así, y no es lo mismo estar aquí, aquí abajo, a estar aquí o a estar en el centro. bueno, ¿Y si cómo hablamos de hacemos para que fútbol, padre, en esa cancha inclinada, los que estamos arriba somos nosotros, no lo tomen mal. No quiero somos meterle una cizaña en privilegiados? eso, y Somos ojo, privilegiados, Horacio, y hay que tomar conciencia de que no. somos privilegiados. No, han sacado buenos referentes, pero están estos, Messi, Maradona, van ahí arriba, estamos en esa, Sí, en esa. sí, 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 Si me sí. dice lo Recuerde que. contrario, si me dice lo contrario, lo llamo a Francisco Panchito primero, pero el del Pero Vaticano. nos podemos acordar y hacer memoria histórica Ah, de ¿viste? ciertos resultados en la historia del fútbol entre. Le Podemos gustó, hacer le también gustó, esa. le gustó. Hemos sucumbido ante Colombia en varias oportunidades, lo reconozco, en más de una oportunidad. Qué Yo grande, tengo sí. memoria, Horacio, yo tengo memoria. Sí. Bueno, padre, en esta etapa de pandemia bueno, que empieza a vislumbrarse la luz, ¿no es cierto?, a través de las vacunas y demás, hoy le llegó un cargamento muy importante también a Colombia. Me mencionaba Francisco que ya va más o menos el 20%, me mencionabas, Pancho, de población ya vacunada. 11.6%, Casi ese el es el 12%, porcentaje, sí. están casi como Chile. Argentina no vamos ni en el 2,5 y tenemos casi la misma población. Bueno, así Ay, estamos. qué Pero lástima. a parangón de esto, ¿qué en la educación tomamos, qué desechamos a la hora de la transmisión o transferencia de conocimiento de lo aprendido justamente en otorgar clases en esta pandemia? Excelente pregunta, Horacio. Yo creo que hay que saber que este momento a las instituciones de educación superior, a las universidades, nos ha dejado mucho aprendizaje. Yo creo que esa tiene que ser la actitud de cualquier líder educativo, de los equipos estratégicos, operativos, tácticos de nuestras instituciones de educación superior, donde hemos aprendido a partir de este impacto y estas implicaciones de esa pandemia, y que debe quedar. Yo he insistido, Horacio y Francisco y todos, que esto no es cosmético. Yo no creo que regresar a otro momento de la historia cuando todos tengamos inmunidad de rebaño y que podamos tener, ojalá quiera Dios, todos la vacuna en todos los países a propósito de esa equidad social de la que estamos hablando, de que no es solamente para unos cuantos o los que más puedan tener la posibilidad de comprarla, Si quiere le cuento acá sino. el vacuna gate, VIP que tenemos en la Argentina y que ya se tiene que haber enterado y todo lo demás. Sí, Perú, Argentina, Perú, Perú, Chile, sí. y yo no sé si aquí en Colombia va a pasar. Bueno, Yo todos los días digo, ¿en qué la momento va a casta de saltar la liebre? privilegiados, como siempre, qué tema, ¿no? Sí. Entonces, Horacio, yo creo que es lo mejor de los dos mundos, de ese mundo presencial, de ese mundo donde hemos tenido que incorporar estas transformaciones digitales, estas tecnologías de la información y de la comunicación, que no solamente es un tema de sistemas, o que no es un tema de soluciones digitales, sino que tiene que estar realmente incorporado a los procesos educativos,
pedagógicos, didácticos, de la enseñanza y del aprendizaje, de una apropiación de unos profesores que integran a su apuesta educativa y, por supuesto, también nuestros estudiantes. Cosas, Horacio, que como yo lo he expresado en mis columnas de opinión y en mis distintos encuentros con actores de la educación, no eran cosas que por la pandemia se están viviendo hoy, eran cosas que ya venían y que ya estaban en el escenario y en la mesa del sector y del servicio de la educación. Sí, lo profundizó, ¿no? Esta pandemia nos ha obligado a acelerar y a generar unas prácticas que deben quedar, no puede ser cosmético. Nada vuelve a ser lo de antes, esto está claro. Ni incluso cuando vuelve a asumir un nuevo gobierno con las mismas figuras y demás, nunca la realidad es la misma que la anterior. Jamás, y menos con una irrupción de esta naturaleza de una pandemia. Panchito, te dejo la última ya. Bueno, padre, pues precisamente queríamos poder cerrar esta entrevista que usted muy amablemente nos ha permitido hacer con su tiempo tan, tan, tan limitado, para que nos hablara precisamente de cómo una universidad tan grande como lo es la Universidad Minuto de Dios, pues ha precisamente emprendido ese trabajo fuerte de llegar con cobertura a todas las regiones de Colombia y hemos asegurado. Pero además que esta pandemia nos ha obligado a entrar en la virtualidad, ¿cómo les hemos brindado la posibilidad o cómo se le ha brindado la posibilidad a los estudiantes de que puedan continuar y puedan recibir su formación virtual? ¿Qué ha hecho la Uniminuto en ese sentido? Francisco, yo creo que muy acorde con lo que venía diciendo con la pregunta anterior que me hacía Horacio, yo creo que nos hemos dado cuenta de cuánto es importante hoy la educación virtual, el apoyo de soluciones tecnológicas, las tecnologías emergentes, las más contemporáneas, blockchain, big data, inteligencia artificial, una serie de tecnologías, pero que también no pasan de moda estas, las tradicionales, una radio, por ejemplo, que para nosotros ha significado un proyecto muy importante en una de nuestras rectorías que llamamos Cundinamarca, un departamento de aquí del centro andino de nuestro país, donde la radio ha servido para llevar con un proyecto mi casa y mi radio a educar a muchos jóvenes y a formar el talento humano docente a través de todas estas apuestas tecnológicas y de manera especial en este caso con la radio. Entonces, Uniminuto de alguna manera ha venido desarrollando esta capacidad tecnológica desde hace ya 15 años con la puesta en marcha del proyecto educativo en la modalidad distancia, con mucho apoyo de la virtualidad, muchos productos, muchos servicios que no solamente pues están anclados en el factor de la docencia, sino que pasan a la investigación, pasan a la extensión social. Tener hoy los 18 centros Progresa que prestan servicio a nuestros estudiantes en esta perspectiva de emprendimiento, de empleabilidad, una bolsa de empleo para ellos y para nuestros graduados digitalizados, virtualizados, y que ellos puedan acceder virtualmente a esos servicios, pues es una maravilla. Eso gracias también a este momento histórico de la pandemia, porque sabemos todos, y sin decirnos mentiras, que estas instituciones educativas nuestras son a veces muy burocráticas y paquidérmicas, pero esta pandemia nos obligó a acelerar y a quitar y a ser mucho muy más flexible para que realmente podamos prestar un servicio de calidad, excelente, y que la experiencia de nuestros estudiantes sea la experiencia más positiva que puedan tener en el proyecto de vida educativo que están desarrollando con nosotros. Tuvimos que entregar tablets, tuvimos que entregar computadores, tuvimos que entregarle chip de datos a nuestros estudiantes, porque también lo que hemos visto en esta pandemia es la inequidad social y la injusticia social, y más en nuestro sector al que le servimos. Entonces, había que atender esas necesidades, había que salir con la ayuda respectiva, y con todo ello, pues hemos podido realmente prestar nuestro servicio como lo debemos prestar todos los días, con calidad, con excelencia, con pertinencia, y con impacto social de este proyecto educativo.
Padre Harold, Gracias, desde ya padre. muchísimas gracias, muy amable por este contacto, ha sido un placer. También Francisco, muchísimas gracias y nos mantenemos en contacto porque es muy interesante, incluso hasta el día de mañana, meternos en cada una de las carreras que se brindan, de qué manera, etcétera, etcétera, sería muy interesante. Felicitaciones y con esto cierro, muchos estudiantes fuera de Colombia recibe la universidad, muchos estudiantes latinos que no son colombianos. Tiene un número, hay un número en este momento importante. Hemos venido creciendo en ese relacionamiento y la internacionalización, hoy con proyectos muy de internacionalización virtual. Bien, 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 bien. Que esta pandemia nos ha ayudado a proyectar mucho más. Bueno, si seguimos así en Argentina, en cualquier momento terminamos todos allá. Un abrazo grande, padre. Usted sabe que ni el Papa quiere venir a la Argentina. Ya lo dijo que iba a fallecer en Vaticano por una cuestión de salud. Así que el querido Jorge Bergoglio tampoco quiere regresar. Cualquier cosa, si se lo cruza, dígale que se pegue una vuelta, que lo extrañamos. Un abrazo grande. Horacio, Dios lo bendiga y bueno, a nuestro hermano país un abrazo grande como siempre. Chao padre, chao Francisco. Francisco, chao, gracias. Ahí teníamos entonces una muy interesante comunicación entonces con Colombia. Sí, la hicimos extensa la entrevista y seguramente la vamos a ir observando en varias partes, en varias facetas, pero nos parecía muy rico, ¿no? Enterarnos de cómo es el trabajo educativo en un país tan importante como Colombia, para que cada uno de ustedes, en donde estén residiendo, puedan contrastar lo que es la educación superior de un país con el que ustedes residen.